Vamos a la información, el escándalo internacional entre Shakira, Piqué, ¿qué fue lo que sucedió? Por favor, contanos. Ya necesito saber, Sebastián, vos que tenés toda la información, contanos adelante. Sí, hablemos y antes decimos que ya está vacante el puesto de la Shakira paraguaya y el Piqué paraguayo, por si algún famoso se quiera comparar con ellos. ¿Por qué decís eso? No, y porque ayer viste que estaba el delirio de que Blas Rivero es el Johnny Depp paraguayo y Dayana la otra, qué sé yo. Entonces, si alguien quiere refrescarse en esta historia, bueno, está vacante el lugar. ¿Qué pasa con Shakira y ¿quién con sería Piqué? Shakira acá? ¿Quién sería? Shakira. ¿Y el Piqué? Ah, difícil. Ay. Dios. Basta, me encanta. Sí. Pero decir quién sería. No, porque hay ahí como una. No, obvio que Chelo y Natalia. No. ¿Qué? Obvio, sí. ¿Por qué? No, porque a lo mejor se repiten personajes, qué sé yo. Hay muchos. ¿Qué? ¿Qué pasa con Shakira y Piqué? Ellos llevan mucho tiempo en pareja, también casados, tienen dos hijos, se conocieron en el Mundial del 2010, un año después creo que anuncian el romance, se casan, tienen dos hijos. Nuevamente se habla de la pareja después de muchísimo tiempo porque se habla de una ruptura entre Shakira y Piqué. El motivo, Piqué le habría sido infiel a Shakira. Le habría puesto los cuernos a Shakira con una chica de 20 años. Shakira tiene 45, Piqué tiene 35. La nueva supuesta novia de Piqué tiene 20 añitos. Es todavía estudiante, quiere ser azafata, tengo entendido, según la prensa española. Decía una de las periodistas que se llama Lorena Vázquez en un medio español. Lo que me comentan a mí es que Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar. Eso es así, ha ocurrido. Por eso hay distancia, decía esta periodista, que por lo visto tiene mucha credibilidad en España. Por eso todo el mundo está hoy hablando de esta noticia y ya casi lo dan por hecho. Teniendo en cuenta, por ejemplo, algunos datos de que porque la gente se puso a hacer cuentas. Dice que hace un año Shakira y Piqué no se muestran juntos en redes sociales. Hace un año no hay historia, no hay posteo, no hay nada. TikTok, nada. Y también se habla de que las últimas vacaciones que se tomó Shakira se las tomó con sus dos hijos y no estuvo presente Piqué. Dicen que Shakira le pilló, que Piqué le estaba poniendo los cuernos, entonces le echa de la casa. Le echa de la casa Shakira a Piqué al darse cuenta que es cornuda. Él va al departamento de soltero y empieza, dice, a vivir la vida desenfrenada. Dice que se pasa farreando hasta las 4 de la mañana. Sus compañeros dicen que están muy preocupados porque dice que tienen entrenamiento y Piqué a las 5 de la mañana sigue farreando o a esa hora recién se acuesta a dormir. Es lo que mencionan. Que fue un, disculpame, fue un departamento, o sea, tiene un departamento. Sí, tiene un departamento de soltero aparentemente. Ah. Un backup. Sí. Barcelona. Y fue como acá cuando en su momento se separaron Vita y Tito, a él lo echan también y va al departamento de soltero. Ah, ¿también? No sé si él fue de fiesta también como Piqué, pero en el caso de Piqué no, sí. No creo, acá los jugadores no farrean. No, Tito se puso a hacer TikToks hasta tarde. Sí, sí. Claro. Bueno. Dicen está desatado y desbocado de fiesta. Se le ha visto acompañado de otras mujeres, decían las colegas españolas. Parecía raro que se acostara tan tarde teniendo en cuenta que el día siguiente tenía entrenamiento. Las salidas nocturnas se alargan hasta las 2 y las 3 de la madrugada, decían estas señoritas españolas que mencionaban que la canción más reciente de Shakira, que se llama Te Felicito, es una letra llena de despecho por parte de Shakira, que es una canción que aparentemente se la dedica a Piqué. Bueno, la canción habla de una señorita que le dice a su expareja, te felicito que bien actúas. Incluso hace ciertas señas que supuestamente Piqué hace cuando mete un gol o algo así. No sé qué hará él en la cancha, ¿verdad? Pero me parece que Piqué en toda su carrera metió un gol. Bueno, sí. Cuando alguna vez metió un gol o no sé si hizo un pase, algo. Ah. Bueno, una asistencia. Ahí dice que hace un gesto. Piqué.
Y dicen que esa última canción que lanzó Shakira aparentemente va dirigida a Piqué por ciertos gestos que hace ella durante la coreografía. Lo último que se habla es que definitivamente están separados y que incluso ya están iniciando los trámites de divorcio. A la gran ciudad. Sí, que ya están los trámites de divorcio. Dice que hay una pelea gigantesca entre Shakira y Piqué. Shakira ya no quiere vivir en España, quiere volver a Latinoamérica. Y quiere que sus hijos vivan con ella. Y Piqué dice, no le puede llevar a los chicos, ellos nacieron acá, se criaron acá, así que se desataría una pelea entre Shakira y Piqué por la custodia de sus hijos y también por la fortuna que tendrían ellos juntos. Esto coincide también con ciertos problemas que está teniendo Shakira de impuestos allá en España. Va a tener un juicio y demás Shakira porque evadió impuestos por 14 millones de dólares, si no me equivoco. Así que va a enfrentar también ese juicio Shakira, además del divorcio y la pelea por la custodia. Tan linda pareja, che. Verdad, eran parecía tan lindos. Al menos la pareja del... Perfecta. La pareja perfecta. Ya tenés, solamente de varios años. Ya está, ¿quiénes son los Shakira y Piqué paraguayos? ¿Quiénes? Yolanda y Chipi. ¿Qué? No, pero tiene que ser una cantante y tiene que ser un futbolista. No, pero tiene más relación con lo otro. ¿Qué hijo? ¿Con qué? Por la lo que está enfrentando Shakira. Ah, la evasión de impuestos. Pero ella no evadió. De salón, piquito. ¿Pero quién sería en realidad por la característica de los dos? Y no sé quiénes podrían una ser. Una cantante. Diana era cantante también. ¿Quién? Diana. Brezanovic, era cantante. Sí. O sea, Diana sería claro. Shakira. No, ella no era cantante. Ella es una periodista que canta. Ay, bueno, sí. Y después... Y es rubia como Shakira. Y Rivero sería Piqué. Claro. ¿Y Blas Rivero sería Piqué? Sí. No, Blas Rivero es Johnny Depp. Para hacerlo más paraguayo, a Blas Rivero podríamos decirle Piqué. Piqué le queda de Piqué. Pero ¿por qué si ellos no están separados? Ah, no, pero igual, el bueno, ahora, no me sí, ahora. Pero es como la pareja, por eso le quiero comparar, no importa que estén separados o no. No, el año que viene solamente se separan. Disculpen por haber arruinado el chiste. Che, Piquito, ¿qué te pasa, boludo? Y dale tiempo, un año y medio ya después ya salen. Claro, qué malo, ¿por qué? Lo que sí que ahora también ya dice que Shakira tiene como varios pretendientes ya, porque se viralizó en redes sociales que le siguió el que hace Superman, Piquito, ayúdame, por favor. Él le siguió a Shakira, de hecho se viralizó un video en el que Henry se da cuenta de que Shakira está llegando a un evento y él como que se calentó, ¿verdad? Cuando la ve a Shakira y dice... Le miró y preguntó incluso... Claro, es a Shakira y medio que le comió con la mirada, ¿verdad? A Shakira, pobrecita, que es así chiquitita al lado de este actor. Sí, es petisita. Y después dice que Shakira le sigue a este actor también, Chris Evans. Chris Evans. ¿Verdad? Y le devuelve... le sigue también a Shakira, así que dicen que Shakira está en medio de estos dos hombres. Y la gente dice, bueno, por lo visto todo pasa por algo, ahora Shakira tiene dos mejores opciones. Superman y Capitán América. Superman y Capitán América, ¿cierto? Shakira qué bárbaro. A Superman y a Capitán América. Pero a mí no me preocupa mucho la relación entre Shakira y Piqué. ¿Por qué? ¿Sí que pueden volver? Una relación, obviamente, una relación de un muy buen tiempo. Sí. No sé cuántos años. 12 años. Sí, pero 12. Los famosos se enamoran rápidamente. Es verdad. Y se casó luego. De hecho, Shakira estaba casada. Con Antonito de la Rúa. Sí, pero puede perdonarle también, así como le hizo Wanda. No creo. Shakira era muy lejos de ser una Wanda. Wanda es súper hueca a comparación de Shakira. No, es una cuestión de vos. Puede ser hueca y puede ser... Un dato importante de Shakira. No, pero es diferente. Shakira es una tipa que se hizo sola, tiene su fortuna, habla 6 idiomas, tiene su carrera. Igual te va a decepcionar si le perdonas entonces. Un dato importante de Shakira. Está enamorada, le va a perdonar. Ella es una mujer inteligente primero porque tiene también más de 140 de coeficiente intelectual. Ellos también.
mismo. Sí, ellos también estuvieron tipo al borde de un conflicto porque Piqué quería casarse, Shakira no y no quiere casarse, se negó a casarse. ¿Por qué? Porque ella dijo que una persona al casarse o dos personas al casarse es como que lo arruinan todo. Ella no quiere tener ningún compromiso y lo único que ella quería con su pareja era vivir eternamente como novios. Tuvieron dos hijos, vivieron como si estuviesen casados, pero ellos no se casaron. O sea, que para ella es así súper friki. Aparte que es licenciada en filosofía. Bueno, ella se recibió en la universidad siendo cantante. Después de 12 años recién se dio cuenta que era cornuda. Totalmente. Sí. Y ahí te das cuenta. O sea, vos podés tener un doctorado en todo lo que quieras, pero ella sabiendo de por ahí que no está bien perdonarlo, puede hacer igual. ¿Pero por qué después de 12 años? Porque sos súper inteligente, no vas a hacer igual. Pero el jugador siempre le mete los cuernos a su señora. No existe jugador. Ya generalizan. Ya otra vez. Bueno, el jugador de afuera. El de acá también. Todos los de acá, todos. Con esa característica que la lanzaron de Piqué, está como para venir a jugar a 12 de octubre y compañeros. No, pero Piqué tiene... Yo digo a la Olimpia mejor. ¿Piqué? Piqué. Piqué tiene 35. Ah, ¿recién? 35. 35. Puede venir a jugar a Olimpia, creo. Tiene el perfil. No, Olimpia no puede contratar. O sea, lastimosamente no va a poder. Piqué, olvídate. Yo creo que todos... Sí. Yo creo que todos están exagerando y solamente es algo de marketing para que la cancelera vuelva a salir. Puede ser, que está farreando. Puede ser, no, yo también pensé que es marketing hoy día. Bueno, atención, señores, creo que llegó el momento, ¿eh? Sí, llegó el momento de compartir con ustedes esta información. Me da miedo. Que quiero compartir con los compañeros, con ustedes del otro lado. No tiene nada que ver con Arturo, no tiene nada que ver con César, no tiene nada que ver con Piquito Salinas, no tiene nada que ver con Fabi Martínez y no tiene nada que ver con Sebastián Rodríguez. India Guaraní, por un lado, y Natalia Balbuena. Digo ahora o en el próximo bloque. Ahora, Álvaro. Amor. Estoy nerviosa. Más tarde que sufran, para eso se portan mal.